Amigas, amigos de Ultimátum MX, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es viernes 26 de enero del 24. El cuerpo lo sabe, mi querido Guizar Moguel. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy sí nos vas a dejar salir temprano, jefe, porque la botana se enfría. Digo, no me van a llevar, güey. No. Sí te llevamos, pero vas a tomar algo que sí, arte. ¿Qué me va a café allá? Pues una semana más, la última de enero. Y nos aventamos el primer mes ya del 2024. Que como si nada. Que como, no. Ni me he recuperado de diciembre. Que como se ve, este año va a estar muy, muy polémico, muy intenso. Ojalá no sea de mucho derramamiento de sangre, es electorero. No creo. Ojalá las pasiones se bajen, ¿no? Y que hay mucha evidencia, mucho grito, a eso le apostamos todos, ¿no? Sí. De que no haya tal. Y que no haya imposición a Industria Gutiérrez. A propósito. Y que los tabasqueños se vayan para allá, ¿verdad? Y que regresen a la vía hermosa. Sí, por supuesto. Pues eso queremos decir en el tema político electoral, que pues Morena puede hacer lo que se le viene en gana, tiene la supremacía, hegemonía. Y pues lanzó una convocatoria, como fue a nivel nacional, a nivel estatal, la modificó cuantas veces quiso. Y pues en este momento lo que se está diciendo es que la ansiada lista de los nombres para los puestos de presidente municipales será en la primera quincena, me decían a mí, en la primera quincena del mes de febrero. Así que a esperar, no coman ansias y no es apto para cardíacos, sobre todo para los protagonistas, para los grupos de aliados políticos, negociantes, los que invierten, tendrán que esperar hasta entonces. Sí, la lista que sí podría conocerse, se está definiendo en la Ciudad de México, es la de los diputados federales. Esta seguramente me decían que entre sábado y domingo ya tendremos, pues saldrá humo blanco, como acostumbramos decir. Ahí está, ese es el tema que llevo en tarot político. Y sí quiero decirles que hay fechas, claro, cruciales, torales. El primero de febrero, pues los partidos políticos tendrán que pues ya definir si van coaligados, en qué distritos. Ahora ya estoy hablándoles de las diputaciones locales. Hasta donde sabemos, serán solo en 22 municipios, distritos electorales locales, donde irán coaligados. ¿Por qué? Porque no pueden tener la sobrerepresentación, los Morena, por supuesto, o estos partidos. Entonces, hay una regla de gobernabilidad y se evitará esa sobrerepresentación de un partido que en este caso pues es Morena. Así de que eso es lo que se está diciendo. Ayer pues tratamos de husmear qué está pasando y habrá de ocurrir una sesión de la Comisión de Procesos Internos de Morena para ya comenzar a definir las candidaturas. Así que ese dato, pues para que estén tranquilos, en lo local no vamos a tener noticias, solo probablemente en las diputaciones federales. Y finalmente, en de tarot y adivinanza, pues estoy hablando de Giovanni Salazar Ruiz. Él lo mencionó de la Arena Cuesi, lo mencionó el senador Eduardo Ramírez. Pero qué quiero decirles, que es amigo, si lo trae su operador, encargado cosas desde el tiempo pues de Manuel Velasco, se movía en los comités seccionales, pero lo hemos dicho aquí. Es algo así como el caso de Freddy Escobar en Tapachula. Son operadores ahí, pero de un nivel. No tienen un nivel como para que esté aspirando la presidencia municipal. Eso es lo que se dice en las esferas. Y lo que dicen alrededor del equipo, ese equipo que se da con todo, de Eduardo Ramírez Aguilar. O sea, a ver, Giovanni, tu espacio, sí, es amigo, te quiere bien. Le has trabajado, le has servido. Aunque ha dejado mala fama porque ha hecho cositas, por ejemplo en SMAPA, él estuvo cuando Manuel Velasco era gobernador y seguramente por intervención de Eduardo Ramírez fue funcionario dentro del ayuntamiento y por ahí hizo sus,
travesuras. Cuchulos. Mala fama. Mala fama, pero Eduardo Ramírez sí le guarda estima. Sí, lo presentó muy bien. Lo presentó muy bien. Sí, hay que atreverse. Pues yo estoy ahí justamente en eso, ¿no? Él se atreve. A eso se refirió y así lo tomamos los que estábamos ahí, porque se supone que en la competencia que hay, nosotros vemos dos, ¿no? Sí. Pero por la importancia que tienen, ahí estuvo María Mandiola, pues, Mandiola protagonista importante de este sexenio, en las mujeres. Estuvo Felipe Granda, también protagonista también, importante. Claro. Y de entre los que estaban ahí y que vemos que sí están bien posicionados, pues estaba Giovanni. Y ahí fue cuando él le dijo, ¿no? Y está aquí otra persona que se atrevió a participar, y qué bueno que se atrevan, hay que atreverse. En ese contexto lo dijo él, ¿no? Sí, porque tiene buena lista. Claro, y con una afabilidad. Pero fue el más aplaudido, no sé si llevó porra. Entre los más aplaudidos, también los demás le aplaudieron. Por cierto, dicen que a uno no mencionó. A uno que dice que hay que salvar a Tuxtla, Salvatore, Constanzo. Sí, pues, no vi si estaba. Yo sí, ahí estaba. Ahí estaba. Sí, ahí estaba, no lo mencionó, efectivamente. Algo pasó ahí, porque... No hay casualidades. No hay casualidades. Sí, en política no hay casualidades, así que pues yo quiero pensar que esa de que no. Ahí vamos a saber, lo único que podemos decir ahorita es que él le apostó a Marcelo, ¿no? Creo que le apuesta a Marcelo. Salvatore Constanzo estuvo apoyándolo y creo que le apostaba a él a una negociación, pero no le da ni la negociación ni nada. Lo conozco, es buen empresario, es buen tipo. Buen tipo. No se ha metido en escándalos ni de corrupción donde ha estado, se ve buen político, pero no le da. La realidad es esa. Yo pensé que en ese evento, pensé que iba a haber a Pío Lorenzo López Obrador, también desaparecía. ¿En este? Sí, yo pensé. No, pero... Como ya pactó el grupo de Marcelo Ebrard. Sí, no le había bien a Jaguar. No, pero aparte fue un evento que organizó el equipo de Morena. Sé que no se lleva con Pío, pues fue un evento de Dr. Pepe Cruz, de Ángel Torres, ellos organizaron. Y no hay nada de afinidad con él. Nada, no los quiere. Pues son de Adán Augusto y pues Pío abiertamente con Marcelo. Con Marcelo. Pero como ya pactaron, pues todos, ahora todos son Jaguar. Pero pactan arriba, que abajo se están dando con todo. Claro. No. Es más, Pío, al igual que el hermano, si alguna vez tenía posibilidades de estar arriba, ya también. Todos. La única ganona es la prima, la de Palenque. Rancho, hasta ahorita, edificios, hasta casas, ahorita. Propiedades. Pues sí, pero no sabemos en un futuro inmediato. Claro. No sé si va a aparecer en la lista. Pues el distrito 1 electoral va abierto a la Diputación Federal. Morena solo, Verde solo. Creo que el Verde dicen que se la van a al actual presidente municipal de Villacalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, va a buscar a la Diputación Federal. Sí, por el PT, claro. No sé quién vaya a entrarle. No sé si el actual diputado local, Carlos Morelos Rodríguez. Y Manuela Obrador, en tercera reelección por ley, podría ser diputada federal, pero si no lleva alianza del Verde, no alcanza, pero ni la cuadra de la esquina. No, pues ahí está. Pues sí, ese es el caso de la familia Obrador. ¿Será que en, no sé, 20 años estará, no sé si vivirá, ni viviremos? No, ya no. El presidente Obrador, porque retornó a los escenarios públicos, pues el doctor Ernesto Cedillo Ponce de esto escribe Ricardo del Muro, me pareció muy interesante, bueno, y es lo que ya le regresaron una andanada, ¿no? La propia doctora Claudia se le respondió porque pues habló de México, la ausencia de democracia, pues ahí dijo, por ejemplo, acá estoy buscando, que hay que defender la democracia y frenar el avance de los regímenes populistas. Para tener democracia necesitamos tener ciudadanos que crean en la democracia. No podemos tener seguidores de culto, fanáticos, retrógrados. Esto le valió una respuesta. Pero él sabe que, mira, director, un tema democracia... Es un tema generacional, es crear una generación de ciudadanos con valores democráticos. Inicia desde la primaria en la construcción de la ciudadanía, donde los niños aprendan a hacer procesos electorales, en escoger a su compañero de grupo, el respeto al maestro, las instituciones, lo que es
la darle la importancia al diálogo, a los acuerdos, a respetar los reglamentos internos del salón de clases, de la misma escuela. En esos primeros años de vida construyes ciudadanía, para que luego vayan a la secundaria, lleven civismo, en la prepa lleven ética, que ya no lo llevamos, yo llevé civismo, llevé ética, y en la universidad también, ese tipo de generación tendría que tener valores democráticos, no les interesa. Pero, y él lo sabe, él fue secretario de educación. Sí, ya sé, pero eso es para la academia, lo que dices es perfecto. Con salidas de Gortari. Pero para la política pueden pegar esos mensajes, lo que pasa es que no los dan de manera concreta, de manera más comprensible, ¿verdad? Por eso. ¿Con él se dio el Actial? Sí, por eso, pero imagínate, culpamos al presidente de lo que pasa en Actial, yo no tampoco estoy de acuerdo en eso, ¿no? Aquí había responsables directos. Con esa época de Cedillo, de otro datos, fue gobernador dos años Roberto Gómez Guillén, Pío Lorenzo López Obrador, hablando de él, por cierto, fue director general del CECINTECH, cuando su hermano tomaba pozos. ¿Quién era el enlace de Cedillo siendo presidente y de Andrés Manuel cuando tomaba pozos? Marcelo Ebrard. Y una de las negociaciones es que Cedillo, que Pío fuera director general del CECITES, creo que es el único cargo que ha tenido dentro del sistema gubernamental. Pues todo eso que se los digan aquellos, ¿no? Que le están culpando a Cedillo. Y lo sabe Andrés Manuel y lo sabe él, que había un vínculo de comunicación. Pero por supuesto, y era Marcelo el que iba y venía, cuando todos eran priistas, pues. Sí, la familia era feliz. Ya no salimos del tema del muro. Pues yo lo que rescataría en el artículo de maestro Ricardo del Muro es el personaje, ¿no? Da conferencias y al lado de José María Aznar, expresidente de España, también menciona que hubo otra conferencia donde estuvo Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y el juez brasileño Sergio Moro, que fue el que se encargó de encarcelar al expresidente Lula da Silva, sí, así es. Sí. O sea, el nivel. Claro. Fíjate que la historia. Alguien debería escribir algo serio sobre los expresidentes de México, y creo que dentro de los expresidentes, Zedillo, cuando lo tildaban de tonto, creo que el señor. Hay un libro de Salinas de Gortari. Sí, ya lo vi, pero yo digo de todos los expresidentes, sí, para que comparemos quién, ¿no? Lo tildaban de tonto, ¿no? Hacía bromas tontas cuando iban a sus eventos, pero creo que es de los más preparados presidentes que hemos tenido. Creo que es el único que estaba dando conferencias en foros muy importantes. Sí, en foros económicos. Muy preparado, y ya lo que hizo de sus sexenios, pues también yo creo que es circunstancial, ¿no? Por ejemplo, al presidente López Obrador le tocó la pandemia. A él le tocó el error de diciembre, a Cedillo el error de diciembre, le tocó Acteal, le tocó el Fobaproa, tenían que resolver el asunto del Fobaproa. Hay que decirle también, dice, es que nos dejaron endeudados 30 o 40 años. ¿Le mataron a su candidato? Sí, pero si no hubiera actuado el gobierno, los bancos hubieran quebrado y hubiéramos quedado en la debacle, peor que como está Argentina ahorita. También hay que decirlo, ¿no? Son circunstancias que le tocaron y que resolvió. Revientan. Pero bueno, no es porque yo lo esté defendiendo, pero interesante el dato. ¿Por qué decías, que 20 años después, no sé si vayan a estar vivos, ¿por qué regresó 20 años después o qué? Porque el año no es nada. El nivel del que hace referencia, ¿no? Podría estar en esas conferencias, en ese nivel, López Obrador, después de gobernar. No creo. Probablemente foros de izquierda. Pero Zedillo es un personaje importante en la historia. A él le matan su coordinador. Él era el coordinador de campaña de Luis Donaldo Colosio. A la única gira que no fue en Lomas Taurinas, se quedó. Sí. Nunca quiso viajar. Y era el único funcionario que tenía permiso, como marcaba la ley electoral. Por eso lo hacen presidente. Salinas en su libro dice que no lo quería poner, porque Freud dice que todos somos presos de la infancia. Y Salinas dijo que él tenía problemas de origen. Por cierto, también me acuerdo que un periodista dijo que Pablo Salazar tenía problemas de origen. ¿Qué es el problema de origen? Ah, me sacaste la lengua en la primaria. Cuando llegan al poder, nunca lo olvida. Se vengan. Y tenía otro defecto. Era disciplinado, aprendía rápido. Pero era muy testarudo, dice Salinas de Gortari. Bueno, o sea, se montaba. Parecido a lo que pasó a Pablo Salazar, ¿no? Zedillo metió a la cárcel al hermano del presidente Carlos Salinas. Sí, de Raúl Salinas. Sí, y mandó a hacer la huelga de hambre a Carlos Salinas. Bueno, cosas interesantes eso, ¿no? Por eso el personaje de Zedillo, sí, es interesante lo que ha hecho en la historia.
y todo lo que implicó Zedillo en la época del gobierno en Chiapas. ¿Te acuerdas que hubieron cambios de gobernadores? Sí, pero por lo de Haitiano. Sí. Y además, perdón. Y empezó con lo del Z. Y la llegada. Con lo del Z. Y la llegada de Zedillo a la presidencia, truena uno que era de seguro iba a ser el próximo gobernador de Chiapas. Además. César Augusto Santiago. Sí. Ah, claro. Que es además, el que lo dejaba parado. Ah, ese chamaquito tecnócrata, que espere, el coordinador de campaña. Y es el que llega a ser el candidato a la presidencia. Sí, 6 años César Augusto Santiago desapareció. Bueno, ya va como 20 y tantos. Sí. Oye, pero es de la historia, ¿no? ¿Dónde está? ¿A quién estuvo apoyando César Augusto en esta, la ley del Estado? No recuerdo, pero estaba ahí haciendo cosas para algunos, no recuerdo. ¿Con los corcholatas? Sí. El famoso alquimista, ¿no? El famoso alquimista. Sí. Se traduce. Sí, y sabía de todo lo que sabía del proceso electoral. Además, quién era su mujer, María de las Heras, ¿no? Una experta en encuestas electorales. Empezaban las encuestas. Sí, las empezaba. Ella fue una de las pioneras. Muy bien. Pues vamos a tu tema, Alejandro Moguel, elecciones coincidentes 65 países en este 2004. Sí, fíjate qué interesante, porque dicen que eso se podría repetir hasta el 2048. O sea, las coincidencias. Sí. Coincidencias, pero no solamente es la coincidencia, sino que lo que trato de abordar en el artículo es de que se está dando en un momento. Estas coincidencias de elecciones en 75 países se está dando en un contexto en donde las sociedades están dando bandazos, ¿no, Javier? Sí. Que primero están en izquierdas tremendas y se van a la ultraderecha, pero así de un bandazo sí, más. Sí. O de la ultraderecha para acá, número uno. Número dos, se está dando en un contexto en donde las redes sociales están siendo predominantes. Uno. Y dos, la inteligencia artificial. Dicen que Nicolás Maduro también tiene elecciones. Ya está utilizando la inteligencia artificial. No le bastaba el fraude que hacía. Ahora va a echar mano a la inteligencia artificial para que no pierda. Bueno, ese es el otro contexto. El otro que me parece también muy interesante, que se da en un contexto en que varios países son totalitarios, en donde la libertad de expresión está peligrando, ha estado peligrando siempre, ¿verdad? Y aunque no sean totalmente, válgase la redundancia, totalitarios como México, también aquí hay elecciones en un contexto en donde el oficio del periodismo está amenazado constantemente. Pues ve lo de España, con Sabater, yo estoy alarmado en un lugar donde cuando ves los parlamentos europeos y en España, los parlamentarios o diputados se dicen todo, sí, todo. Claro. Y mira lo que le pasa a Sabater, entonces, y digo, en un país que nos lleva siglos de avance, sí, y sobre todo la comunidad europea, y lo más importante en procesos electorales, nuestros vecinos del norte también van en este año un proceso electoral, sí, que sin duda México, agenda narco, sí, migración, nos van a dar con todo. No, y ahí te vas, son varios países, Estados Unidos, Rusia, Venezuela, ¿no? Esos países, no solo en donde son autoritarios totalmente, sino en donde hay pues predominancia a nivel mundial, o sea que tienen dominio, ¿no? Estados Unidos domina, Rusia domina, si te vas a Japón también domina, entonces en todos esos va a haber elecciones. Sí. Interesante. Pues interesante. Muy bien, pues concluimos el arsenal de plumas. Tendremos, antes les comento, se canceló Huistán hoy en la gira de la precampaña de Eduardo Ramírez, por lo que comentábamos ayer, el tema del... ¿Van 11 entonces? ¿Van a ser 11? No, o sea... Este lo va a ir mal listo. Se canceló Huistán, solo estará en Chiapas de Corzo esta tarde. Se canceló Jiquipilas para mañana, solo va a ser en Cintalapa. Están uniendo los ¿Y domingo eventos. Final? Domingo se cancela. Y también el domingo era Comitán y La Trinitaria. ¿Y sábado? Mañana sábado. Así mañana sábado se cancela Jiquipilas y queda solo Cintalapa. Oye, bueno, pero domingo era con los tres, ¿no? No, es el próximo. Es el próximo. Es el próximo. Bueno, este domingo era Comitán y La Trinitaria. Qué bueno, para que podamos ver las finales de las conferencias americana y nacional de fútbol americano. Ah, chingadas. Alejandra Zuliano estará con nosotros
en la entrevista a las 13 horas. Nos vemos entonces. Ándale, pues.